tradición ya viene de hace muchos años, es la ermita de Santa Flora. Y bueno, pues salimos todas las todos los lunes de fiesta, se hace esta romería, se sale sobre las 11 de la mañana y bueno, venimos todos en procesión hasta aquí, hasta la romería, que los amigos de Santa Flora, pues bueno, engalanan esta ermita y trabajan durante todo el año para poder mantener y estar en buenas condiciones la ermita de Santa Flora. Nos encargamos pues de mover el tema y de preocuparnos de que la ermita esté en condiciones, hacer mantenimiento, tratar de hermosearla. De hecho, este cuadro de Andrés Añón, último que se ha hecho, y el que hizo Santiago Layana, pues suponen un hito dentro de la evolución de la ermita. Como habéis visto, hemos venido muchísima gente. Santa Flora es muy querida en el municipio y bueno, pues es un sello de identidad de nuestro municipio. La verdad que bueno, la Asociación de los Amigos de Santa Flora todos los años hacen rifas y trabajos, y la verdad es que al final en los pueblos se funciona por voluntariado, ¿no? Son personas que se prestan voluntarias y bueno, más que nada por el aprecio que se tiene a esta ermita que es Santa Flora. La ermita estaba hace 7-8 años que no se podía entrar, porque se había agrietado todo el techo, el tejado hacía mucho peso, se sustituyó por otro tejado menos pesado, con unas placas antigranizo, etc. Y luego están los tejadillos que, como ha dicho el sacerdote, quedaron sin restaurar, pero no amenazaban ruina en aquel momento. Pero en este momento sí que se han roto algunos maderos, algunas vigas, y además pues algunas tejas están estropeadas. Hay que cambiarlas por tejas antiguas que tenemos, todas las que se quitaron del tejado primitivo, y por tanto el coste pues no supondrá, intentamos mirar que los costes encajen dentro de los presupuestos que tenemos.